Hey guys, good morning. So this is day three of our challenge. I'm tired, I'm weak, I hate eating salads, but hey, you can't do anything about that. Oh, and by the way, I don't own the rights to the music in the background, it's just background noise. So right now we're on our way to the store, need to go get some eggs and some other stuff that we need, and come home and make breakfast. All right. Hola mis amores, como pueden ver ya estoy fuera de nuevo, ya voy rumbo a la escuela. Llegué a la casa, hice del almuerzo, hice shakshuka, o sea, mi primer intento, so quedó muy delicioso. Antes de salir a la escuela ya hice la cena, so ya dejé hecho las albóndigas de chipotle con menta. Salieron deliciosas, riquísimas. Cuando llegué a la casa, cuando me ponga a comer, les voy a mostrar el platillo, ojalá y les guste. Y abajo voy a poner la receta de cómo la hice y ojalá la intenten y les guste. De nuevo, es el tercer día del challenge, tratando de vivir mi mejor vida ahorita. And, sí, nos vemos a ratito. Adiós. Hola, bienvenidos. Pues, ¿qué creen? Ya llegué de la escuela, ya comimos, recogí a mi hijo, hicimos la tarea. Todo el desmadre, cada la rutina de todos los días. Ahorita me voy a cambiar, voy a salir a caminar un ratito. Sé que son como las 8:30, pero bueno, en fin, ya no está el pinche solonazo y no me va a quemar porque el sol y la gente gordita como que no mezclamos, ¿verdad? O sea, sudar la pura pinche gota gorda y pues ¿qué nos queda? Como les dije, por lo menos a perder el taco de anoche. Hice las albóndigas de turkey con chipotle y menta, deliciosas, o sea, está una maravilla, pues porque las hice yo, obvio. Ahorita, como les digo, voy a salir a caminar un ratito, luego voy a regresar a la casa a bañarme y alistarme por mañana, porque va a ser un día muy largo otra vez. Este es el final del día número 3 del challenge. Te voy a challenge con mis primas. Nos vemos después. Adiós.